Se habla también de un problema importante de salud por allá en el Río Mayo con la presencia de la amiba de la vida libre. ¿Qué se ha hecho al respecto? Alcaldesa, ¿se han tomado medidas ahí con el sector salud? Mira, eso de que hay presencia de la amiba libre, son nosotros los estudios que hicimos, pero no porque exista la amiba libre, sino de prevención para que la gente pues no se meta al río. Pero no es porque esté ahí la amiba libre, sino que por prevención se deben hacer las cosas. Tú sabes que la palabra mágica pues ahorita es prevención. La gente que nos está escuchando puede ingresar al río sin temor, es decir, no hay presencia de la amiba de la vida libre allá en el río Mayo. Ahorita casi no tiene agua, ¿no? O sea, está ya bajó Ah, desde muy bien. arriba, ya no hay agua en el río, ya tiene áreas secas, entonces ahorita ya pasó la temporada en que con agua, pues también le suelta agua y todo al río, ¿no?